La sustitución es que el juego no dice, o bueno, en la wiki no se entiende muy bien cuando dice que la sustitución tiene 25% de la vida de uno. ¿Cuál es el problema? Pues ese, que es de la vida de uno. Yo creo que solo era 25% que salían de la nave, 95% de mi vida máxima. Entonces claro, yo no creía que era mi vida máxima, entonces creí que salían de la nada, entonces yo creía que sustitución era muy pro. Si lo hacía bien, ¿no? Si no era así, digamos combinado con veneno, era pro. De lo contrario era inútil, por decirlo así. Si notaron eso, ¿no? Bueno, tal vez no lo han notado, porque no lo recuerdan del video anterior. Así estaba antes. Así no estaba antes, ¿no? O bueno, sí, al inicio está así, pero cuando uno picha este botón, cambia la escalera. La escalera de abajo se volvía la de arriba. Eso me había pasado antes. Me está haciendo locuras. Cascris Pokémon no quedaron tan bien hechos, porque creí que sustitución funcionaba como creí que funcionaba. Eso afectó a Grom, a Gloom o a Rubish, si lo conocen más así, o a Bilipua, que ya la tercera versión. También afectó a Ekan, su arco, que ambos son algo que le evolucionó de la otra. Pero no sé lo que va a pasar, son laberintos y la las camas y la. ¿Y para qué me abren esta cosa si no hay nada aquí? Se fue de capturar a otro Oish y liberarlo. Lastimosamente se perdió el Mega Avatar porque ese MT ya no lo puedo volver a conseguir, no se puede comprar. Se puede ponerle somnífero, danzas, espada, porque pues somnífero y veneno ya no puedo
La idea del sustituto es que evitara que le pegaran a mí mientras el enemigo estaba poniendo el poder. Pero si le quito vida, puedo. No rindo, a menos que el sustituto sobreviviera y hiciera descanso. Entonces por eso ya no puedo hacer el combo veneno. Está más tan sospechoso. Esta casa tiene camas, tiene Pokémon dentro y tiene gente que pelea entre lados. O sea que es una... entrenadores Pokémon. Lo gasto una vez porque ya no puedo guardar más cosas en el en la PC, ya se llenó la PC. Puede ser tan bueno que no use los recursos. De todas formas saqué las pociones por si hay, porque a veces siempre es útil llevar pociones. Pero ya no creo. Pues para no meterlas, las saqué y las voy a usar. Si hay un poco más fuerte, hace que las pueda usar. Tenemos este mismo que se te ha pasado. Hola. Quiero comprobar cómo usar. Con ese poco de fuerte creo que tendré que robarlo. Marcar sentido que tiene defensa, mucha defensa. Es que ese Pokémon es todo. Ahora rápidamente los tipos eléctricos son dos y más. Tipo tierra, otro tipo tierra y los tipo metal son de nuestro fuego, la noche y la tierra, pero no todos esos elementos. Sí, que está bien que siga peleando así como estoy. La otra intención no me tirará de acá. De todas formas a tirarme por si hay. Eso sí ya lo había visto, eso también. Como venía ese piso, no recuerdo. No me acuerdo.
acordó fue por un vapor de quesos. Y ahora como sigo. Tengo que ir por las escaleras. Puedo intentar pasear a la de los ecos. Vamos a ver qué pasa por acá. Que este cuarto arriba no tiene nada. Que se arriba más porque no sé bien cómo es que están funcionando. Si es una combinación de automóviles que abren las puertas, solo que en cambio no está. Este no debe estar abierto. Me vuelvo a tirar. Entonces tengo que escuchar esto. Me tiro por acá. Llegué a un lugar donde no había llegado. Si no, este otro puerto se sirve. Con el tipo de esos puertos a los sur, a los tipo A, no que no son los fuertes, es decir, si yo los ataco con un ataque tipo A, les voy a hacer el 100% del daño. El daño no va a dar. Pero los ataques de tipo eléctrico se le hacen el doble daño de la a red, si funciona, pero contra el daño. Todo algo porque como él acaba de subir de nivel, nunca tiene tantos puntos de esfuerzo como el resto. Si usted recuerda, en el rango anterior tenía como 200 algo de vida y está atrás de 170. Y que le perdí los puntos de esfuerzo. Pero esa no era la puerta. ¿Por qué me sacó entonces? Es tan simple que tengo que comenzar todo de nuevo. Eso no me gusta. No puedo caminar con el gato. No puedo caminar normal. Sí, supongo que tener que pensar ese tipo, ¿no? Tercer botón. Activo este botón, como ya cogí todo. Ya hablé con todos y ya peleé con todos. Hay que repetir lo último que hice. Pero creo que ahí no tenía opción de volverme, así a lo mejor me salía si no había una escalera. No me acuerdo que si no había una escalera. Tú bajamos. Vamos por la escalera.
personaje está caminando hacia abajo. Esta es la escalera que va a ser, si no es como de no saca el camino. Ah, está. Ya sé dónde estoy. Obviamente es una primera pieza. Pero que no sabías que por ahí te sacaba yo una cosita. Si sí, siempre caminaba hasta acá y nunca pasaba bien. Yo no intenté pasar por ahí. Esta puerta antes estaba cerrando esto. Pues bajemos. Por primera vez a este piso. Me voy a comprar, me voy a comprar repelente, pero no puedo gastar el dinero así. Pero si pudiera hacer más dinero, que puedo. Tengo que perder tiempo en eso. Con un hechizo llamado Paide, dieta. Es un ladrón antiguo. Porque hay que intentar robar. Quiero meter un tanto al hospital, pero antes quiero seguir explorando. Porque tengo que tener cosas pequeñas. No peleo contra ellos porque hay Pokémon más fuertes que nada más espalda se quedan en el tiempo y que puedo matar a un macho de golpe. La idea es subir lo más rápido posible en tiempo real. Estaba el tipo de ahorita. Hay que ir todo explorado para no tener que estar haciendo esto varias veces. Thank you.
Okay.